Sobre todo lo más importante yo creo que ha tenido esta acción de apoyo a Jacob ha sido que se ha demostrado que con la ayuda de todos, con poquito de todos, con algo más de otros, pero sobre todo como el pueblo cuando se une, cuando trabaja de manera cooperativa y colaborativa, pues puede conseguir cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de sueño y con poco esfuerzo, porque realmente se ha conseguido, yo creo que hemos disfrutado todos los que hemos participado muchísimo en todo lo que hemos hecho. Y sobre todo hoy, ver la cara de alegría que tiene Jacob, pues bueno, aunque quiere afeitarme la barba, dice puede cortar la cinta, quiere cortarme la barba, pero bueno, eso va a tener que todavía esperar un poco más. Bueno, yo solamente quiero decir que, como ha comentado Antonio, que al final esto es un proyecto de todos y que lo importante es que sirva de ejemplo para otra gente, para otros lugares, para otros sitios y que se vea que al final aportando un poquito de todos conseguimos realmente, como tú has dicho, mejorar la dignidad y la calidad de vida de las personas. Y hoy Jacob es un ejemplo que nos preguntaba siempre, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Pues ya está. Bueno, pues poco hay que decir, hoy es un día grande, un día feliz para todos, para Jacob y para nosotros, aunque también te digo que el ascensor va con la bicicleta, o sea que si hay ascensor hay bicicleta, si no hay bicicleta no hay ascensor y tendrás que subir por la escalera, que lo sepas. Y nada, decir que tanto el baño como el ascensor ha sido gracias a la colaboración de mucha gente de nuestra comarca y de mucha gente del resto de España, que ha hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este acontecimiento tan importante. Esperemos celebrar mucho en el mundo y en el planeta acontecimientos como estos que serán los que, como acabé de decir, dignifiquen a las personas, ¿no? Y nada más. Ahora sí que mola, ¿eh? Ya te digo.